decir, esta semana no vamos a estar tan dedicados a las noticias, sino más bien vamos a hacer un balance de lo que ha sido el 2014 hasta ahora. Y les cuento que estamos grabando esto a mediados de junio, de julio de este año. En un año que creo que ha sido bastante bueno y lo vamos a medir desde diferentes puntos de vista. No solamente las películas que hicieron plata, sino también lo bueno, lo malo y lo que esperamos de los próximos 6 meses. Empezando creo que con lo más fácil, que ha sido la taquilla del 2014 en estos primeros 6 meses, que ha sido bastante buena, al menos para las películas más publicitadas, y también hay una diferencia entre lo que es la taquilla americana con la del mundo, porque en Estados Unidos el top 5 ha quedado con el Capitán América 2, la película de Lego, X-Men Días del Futuro Pasado, Maléfica y El Hombre Araña 2, y a nivel mundial cambia un poquito el orden, ya que X-Men está al tope y la de Lego no entra en este top 5, siendo reemplazada prácticamente por Transformer 4, que está en la quinta posición a 2 semanas o 3 semanas de su estreno, dependiendo del país en donde estés, y escalando posiciones, yo creo que posiblemente quedando entre las 3 del año, vamos a ver en los próximos 6 meses. ¿Esto te asombra o es lo que esperabas cuando empezó el 2014? Sí, bueno, a priori uno podría especular que películas que iban a ser secuelas de superhéroes seguramente iban a estar llevándose los premios gordos. Por el lado de Transformers tampoco sorprende tanto que esté pegando tan fuerte internacionalmente, por sobre todo esta alianza que hizo con China, esta respuesta brutal que ha tenido con esta exhibición en el país asiático que le ha dado un empujón impresionante. Sorprende un poco que tal vez el Hombre Araña no esté dominando un poco más fuerte, una franquicia que todavía no ha podido despegar, no ha podido reproducir lo que han hecho la trilogía inicial de Sam Raimi. Y en otro punto, cómo está dominando Disney, ¿no? Porque tienen Capitán América, tienen Maleficent, muy muy fuerte las dos. Maleficent creo que tenía esas expectativas de seguir esta trilogía temática y lo que habían recaudado en la taquilla de películas como Alicia y también El Mago de Oz, pero creo que había un poquito de incertidumbre todavía a ver qué tanto, qué tan alto iba a poder llegar. En lo general, creo que ninguna de estas películas sorprende demasiado. Tal vez sí la gran respuesta que tuvo la película de Lego, que era una de esas películas que cuando recién se anunciaron todos la estábamos criticando, pero nos demostraron que con mucho talento cualquier cosa se puede hacer un Pirata del Caribe basado en una atracción, en un parque de diversiones, y se puede hacer una película de Lego que es muy buena cuando hay talento, cuando hay recursos y cuando hay un poquito de libertad también del lado de los ejecutivos, ¿no? Sí, bueno, yo tengo que decir que me da vergüenza, pero todavía no he visto la película de Lego. No porque no me interese, porque he visto otras películas que también están puestas con estos muñequitos de la Guerra de las Galaxias o hasta de superhéroes de DC que me han gustado mucho, pero sinceramente esta no la vi. Y en lo que tiene que ver con lo otro, creo que es más bien un producto de lo que terminaron gastando a la hora de promocionarlas. Creo que acá las que no pertenecerían a este top 5 son Transformers 4 y El Hombre Araña 2, más que nada por la calidad. Creo que sí tendría que estar en el top 10 por lo que significan, pero no en el top 5 por lo que fueron. Me encantaría ver dentro de este grupo Al Filo del Mañana y Robocop, que es algo medio tempranero, pero la verdad es que me ha encantado. Y hablando de taquilla, otra cosa que ha pasado es que hemos quedado bastante bajos en comparación al año pasado. A esta altura, en el 2013, se había recaudado en forma global, entre todas las películas que se habían estrenado, más o menos $500 millones más. Lo cual creo que ahora podemos explicarlo porque tenemos menos cantidad de películas, como por ejemplo este fin de semana que acaba de pasar del Día de la Independencia en Estados Unidos, en donde Transformer quedó al tope estando en su segunda semana de estreno, pero terminó haciendo solo la mitad de la plata que hizo la película que se estrenó el año pasado en el Día de la Independencia. ¿Cómo podrías vos explicar este declive en taquilla? Sí, bastante interesante, ¿no? Porque más y más taquillas se están abriendo a nivel internacional, sobre todo en 3D, en IMAX, que todas vienen con su plus a la hora de pagar una entrada. Entonces, eso tendría que ser un poquito ascendente. Creo que falta un gigante de super peso, como en su momento fue Iron Man 3. La taquilla de la primera mitad del año pasado, esa película tuvo muchísimo que ver. Después en la segunda mitad llegaron Los Juegos del Hambre y Frozen. Pero estos primeros 6 meses
no ha habido un super titán dominante, sino que se ha repartido un poco la cosa. Igualmente hay que rescatar que películas originales han entrado más o menos en el top 10, sobre todo comedias R como fueron Neighbors y también 22 Jump Street, que le ha ido muy pero muy bien, que tal vez en su momento se veía como algo un poquito riesgoso restringir esto, pero igualmente han sabido meterse en la taquilla de forma importante. Las películas con tónica religiosa también les ha ido muy bien. Cintas Young Adult como Divergent, que en su momento estaba en mucha duda porque habían salido muchísimas películas basadas en novelas de este tipo y no habían tenido éxito muy recientemente, y esa es otra historia para remarcar. Y que Liam Neeson sigue pegando, y creo que como persona sigue siendo la estrella más taquillera al día de hoy, porque aunque sean malas las películas como fue Non Stop, no hacen menos de una millonada de dólares. Sí, bueno, yo creo que es una cosa que definitivamente están imitando, porque acaban de poner a Kevin Costner en Tres Días para Matar, ahora se viene Denzel Washington en The Equalizer, así que imagino que dentro de poco también tendremos una seguidilla de esas, todas gracias a Liam Neeson. Y yo creo que, volviendo al tema anterior, la respuesta de este año ha sido un poco inferior, si tuviera que explicarlo, no solamente porque hemos tenido menos películas taquilleras, sino que también que se falló a la hora de los dibujitos. A esta altura, el año pasado, teníamos dos películas de dibujitos dentro de este top 5 y ahora no tenemos ninguna, a no ser en Estados Unidos, en el caso de la película de Lego. Pero creo que la gran apuesta de este año, de esta primera mitad del año, era Río 2, que está dentro del top 10, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, pero creo que no terminó recaudando tanto como esperaban, sobre todo después del éxito que fue la primera y toda la inversión de publicidad que habían hecho en la segunda. Lo cual, no sé si es inmerecido, porque la película está bastante linda, pero creo que sí, significa un fracaso de taquilla. Y de lo que sí estoy seguro, es que los estudios están tomando esto casi que como un paso para atrás, para tomar carrera para el año que viene, porque hay que acordarse que el 2015 creo que está destinado a romper todos los récords de taquilla, y de acá en adelante creo que esto va a ir a más. Así que esperemos que este sea simplemente un tropezón para que el año que viene todos terminen haciendo plata. Ya hablamos de plata. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Acércate con tu padre, tu hermano o simplemente un amigo y llévate dos trajes al precio de uno. Así de simple, así de fácil. Selman va con vos. Forestier Pose, los mejores medios para una atención humana. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.